Las fotos relatan instantes irrepetibles. En este caso, el momento exacto en que cuatro caballos huyen de la amenaza inminente. La imagen fue tomada por los bomberos cerca de la localidad de Santa Rosa de Conlara, en San Luis, donde los campos y las sierras ardían. Por culpa del viento, las llamas cruzaron la ruta y se esparcieron. Esta mañana habían sido controladas. La noche conspira a favor del fuego. Sucedió en Córdoba, por ejemplo, donde el sobrevuelo de un dron mostraba las manchas anaranjadas que avanzaban y crecían a la vista de los bomberos voluntarios que no podían librar una batalla cuerpo a cuerpo contra las llamas. Al principio la familia, bueno, tiene miedo de que si uno regresa, está muy pendiente de los bomberos que están hoy en gran parte de la provincia combatiendo los incendios. Pero a un momento lo más fuerte que tiene el bombero voluntario es el apoyo de la familia. Sin el apoyo de la familia no podríamos desarrollar esta tarea. Los dos focos que afectaron a Córdoba se acercaron demasiado a decenas de casas y precipitaron una evacuación urgente. Con mucha calma pudimos salir, si éramos 40 personas, con la ayuda de la policía y los autos, los vehículos nuestros. Y bueno, lo importante es que estamos todos bien. ¿Qué tienen ahí? Casa, huerta, todo. Claro. Todo lo nuestro. Usted está ahí. Sí. Pero no, la vida está acá. Sí. Y por suerte estamos todos bien y sanos y juntos. El fuego llegó cerquita de las casas, casi pegado, rodeando las casas. Ah, ahí nomás. Ahí nomás, exactamente. Pero están los bomberos trabajando, están los aviones tirando agua. Así que lo tienen controlado. Como en San Luis, el viento ayudó al fuego. Pero los aviones hidrantes y los bomberos lograron ganar la pulseada. De los incendios forestales, solo quedaron cenizas y tierra negra. ¿Tuviste miedo alguna vez? No. Hasta ahora no. Nunca tuve una situación muy límite, digamos. Así que por ahora no.